Gabriela. Gracias. Bueno, no necesita presentación. Este matrimonio. No necesita presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Muy emocionado. ¿Qué tal? Precioso. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Cocinarro, nuestro secreto de condiciones. ¿Qué tal? Hola. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. Ah, mira vos qué romántico. Dieguito, mi secretario mexicano, ha sido mexicano. Acá suben los taxis. Y aparte sí, le demos la puerta a los papeles a la Perú. Está lloviendo, entonces de pronto mi comida. ¿Se acuerda de periodista de Clarín Oscar Carr? ¿A la derecha? Es del maestro Cútica, que se la dio especialmente para usted. Cútica pinta así tan grande, porque dice que los cuadros chicos expulsan a la gente. Entonces él quiere cuadros en los cuales la gente pueda penetrar. Todo esto es un halo de luz que le dibujó a... que le pintó a Monseñor Rufo Romero, pero no libró las balas tampoco, entonces el símbolo de sus balas. Ahí. Es muy bello. Van de Mendoza, de distintos lugares, y bueno. Este era. Gracias. ¿Yo? Qué honor con su santidad al lado poder saludar hoy a todos los trabajadores y trabajadoras de la prensa argentina en un año más de la fundación de la Gaceta Mercantil de Mariano Moreno. Felicitaciones a todos y muchas gracias por el acompañamiento. Seguramente después de la reunión que tenemos en el hotel vamos a hablar. Quería saludarlos y agradecerles. Jorge, muchas gracias por todo. Cuídese mucho. Igual. Gracias. Un día de mucho trabajo, pero un buen festejo. Gracias. Que Dios los bendiga. Y recen por mí, no se olviden. Gracias. La Agencia Nacional de Noticias Telam. Ah, gracias. Para que nos tenga siempre en cuenta. Nos toma en cuenta. Usted rece por nosotros, ¿sí? Nosotros rezamos por usted y usted reza por nosotros. Gracias. Saludos, rezan por mí. Gracias. Y si alguno no puede rezar porque no cree o su conciencia no le permite, mándeme buena onda. Buena onda siempre.